Las celebraciones de la independencia patria en Guatemala inician con el desfile del sector preprimario de nuestra ciudad. Diferentes centros educativos, establecimientos que estarán hoy desfilando por las principales calles de la antigua Guatemala, llegando hasta el Estadio Pensativo. Acompáñenos a verlos en esta cobertura de Maxivisión. Me encuentro con la directora del Colegio La Salle. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Morales. ¿Qué le ha parecido esta actividad y hasta cuánto vienen repasando con los niños? Pues la verdad es una actividad muy bonita, es una actividad que hemos estado nosotros repasando desde aproximadamente un mes. Los niños, pues gracias a Dios, han respondido bastante bien y sobre todo se sienten bastante orgullosos de representar y de rendirle honor al departamento de Izabal. ¿Cómo estuvo la organización para este año? Pues bastante ordenado, gracias a Dios, hemos salido del desfile temprano y sin ningún problema. Un mensaje para todas aquellas personas que los están viendo a través de Maxivisión. Pues que siempre sintámonos orgullosos de pertenecer a nuestra tierra Guatemala, y sobre todo de mostrar en estos desfiles cívicos nuestro patriotismo. Muchas gracias, felicidades y éxitos. Me encuentro con una maestra que ahorita me va a indicar cuál es el nombre de su colegio, qué grado da y cómo se estuvieron preparando. Nosotros somos del Liceo Juan Pablo II, nos estuvimos preparando desde hace como 2-3 meses. Es un trabajo bastante difícil, pero muy gratificante ver a los niños ya cuando están acá. Y pues tenemos desde los más chiquitos de 2 años hasta los más grandes de diversificado. ¿Dónde se encuentran ubicados ustedes? Estamos en San Felipe de Jesús, en la calle de la Pila Colorada, número 6. Hoy ha estado muy bien la organización, por lo que me han comentado otros colegios. ¿Usted qué piensa? Sí, de repente ya con los últimos sí costó un poquito más que pasáramos o que llegáramos a tiempo, pero sí, todo estuvo bastante bien. Es una bonita experiencia para los niños. ¿Cree que va a quedar grabado en el corazón de ellos? Sí, me imagino que sí. Ellos van muy contentos, van muy satisfechos y pues les encantó estar en esta actividad. In the night I see you walking my way, sailing on my soul for your lies. Come find me, I'm ready.
Ricardo, y es así como hemos llegado a culminar este desfile de 15 de septiembre para los niños de preprimaria. ¿Qué piensas? Claro que sí, estuvimos aquí disfrutando este gran desfile de los niños de preprimaria. Fue algo muy bonito, una gran experiencia. Así que no se lo sigan perdiendo, sigan en la sintonía de las cámaras de Maxivisión. Lo que quieres ver.